Cause I'm a freak. A ver, a ver. Yo no lo vi todavía. Eso. Come on, everybody, check it out, baby. Ahí está la presentación de David Dionich y equipo, ¿eh? Un fuerte aplauso, por favor. ¿Cuánto practicaste, David? ¿De baile de por medio? Dios mío. Fue muy loco esto, porque al igual que mi primera canción la ensayé dos veces, nomás te soy muy sincero. Igual hay cosas que yo noto que hay que mejorar, que hay muchas cosas por aprender, pero la producción me puso un arma en la cabeza en el buen sentido, ¿verdad? Necesitábamos algo diferente. ¿Vos elegiste la canción? La canción la elegimos nosotros, pero viste que ellos saben que yo soy un poco más versátil quizás en algunos estilos, ¿verdad? Ahora, eso te iba a decir, no sé si te jugó en contra el... Vos tenés una grandiosa voz, David. ¿Por qué no te luciste vos solo? ¿Por qué tener un coro detrás que de repente te tapaba? Eso es lo que pasa, Pati. O sea, la temática es más un show. Más la tirando música show. Es nueva. Porque así. Vocalmente ya hice una canción muy difícil que es Conté Partiró. O sea... Y quería hacer algo tirado más al show, por eso entró más gente, hablé con mis compañeros, o sea, era apuntando a eso. ¿Ellos cantaban en vivo también? No, estaba Coco, eran bailarines. ¿Qué sé yo? ¿Dónde? No. No, y eso no. Te quería preguntar, justamente porque era Coco, habían bailarines y habían cantantes también. ¿Tuvo buena onda? O sea, ¿tuvieron sí de entrada ya? No, increíble fue, la verdad que se reportaron todo. Si ustedes se dieron cuenta, al comienzo están atrás los compañeros, yo les marqué la coreografía a todos y se reprendieron, o sea... Somos competencia, igual una camaradería enorme, sí, muy buena onda. De verdad que me sentí demasiado bien, me sentí. David, cuando presentaba una apuesta así, ya deja de ser solamente voz o solamente cantante, o a lo que voy es que tiene que ver todo. ¿A qué hora entra el tiro de cámara? ¿A qué hora entra la luz? ¿A qué hora de todo? O sea, es que yo hablé con Telmo, por ejemplo, el director de cámara, hablé con él de un comienzo.
tuve que conseguir 10 pedestales, por ejemplo, porque usamos 5 pedestales fijos al comienzo y luego 5 atrás. Armamos las mamparas, o sea, vino mi compañero el verdulero a tocar atrás, el amigo David, mi tocayo de los bomberos aquí de Asunción, que está acá a la vueltita. ¿Qué más? O sea, tuve que alquilar el CO2, que es una especie de extintor que no mancha. Y es cierto que Gaby también estuvo por ahí Gaby ayudando. Estuvo con mi hermana en la mañana haciendo el cuadro, la mampara que está ahí, que se abre. Viste que cada uno tiene que armar su puesta, ¿verdad? Cada participante. Claro, cada uno arma como quiere, ¿verdad? Yo hablé con la gente de luces, sonido, todo, o sea, con Pupo, de verdad, un equipo increíble. Pero David, vos te considerás muy detallista en tu trabajo, ¿verdad? ¿Cómo ves a tus demás compañeros? ¿Se preocupan tanto así como vos para presentar? No, todos están locos. Ahora mismo están todos trabajando. O sea, no, nadie para de trabajar. Están enfermos y locos por esto. O sea, hay una ahora que sí, David, yo también voy a hacer. Gigantesca, pero hay un amor enorme. O sea, estamos juntos todo el tiempo. Yo lastimosamente no puedo disfrutar mucho. Pero eso ellos no se ve en algunos, David. Vos decís acá, pero no, no se pero, ve pero en el Malala, momento. Fuera de toda broma, yo creo que Rojo es un formato totalmente distinto a cualquier formato o competencia que haya pasado en Paraguay, definitivamente. O sea, somos una, de verdad, yo creo que somos una familia. Obvio que en un grupo grande siempre va a haber gente con malicia o gente, ¿verdad? Pero en la gran mayoría tenemos una unidad enorme. O sea, hay gente que ya se eliminó, inclusive, que sigue viniendo. O sea, cero rencor, o sea, pura alegría. O sea, es una celebración de verdad de los 10 años. En esta ocasión es una celebración de verdad. Quizás en las competencias anteriores pudo haber pasado porque son gente nueva, que no conoce, ¿verdad? Y ya viene con una mentalidad. Acá hay de todo también, David. Acá hay de todo, ¿verdad? Pero nada, es increíble. Estamos en como parte dijo Marco, está vos, Marco, Lalo. Estamos tristes porque sabemos que se va a acabar muy pronto. Susana dijo algo la vez pasada, que los malagradecidos son los nuevos, los que nos están adaptando a todo lo que ustedes dicen. ¿Quién dijo? Susana Zaldívar. Dijo que de la última generación. Y no sé si malagradecido, hay que comprender también, o sea, no, en realidad nosotros llevamos más tiempo, Pati, o sea, hay cosas y tampoco, que... tampoco generalizando, sino que hubo claro, que tuiteó y publicado. Hay un proceso de cosas, ¿verdad? Uno entra a veces, a mí me pasó, o sea, vos entras, querés ganar, de repente no es la nota que vos esperás. O sea, vos te rompés el lomo y a veces entras y no recibís una buena nota. Si yo voy a contar todo lo que hice y me rompí para este montaje, o sea, no termino más. Y me fue bien, ¿verdad? Si me iba mal, no sé, no iba a reaccionar mal, ¿verdad? Pero a veces yo uno... Yo creo que iba a reaccionar mal. Y no sé, Malala, no tenemos una bola de cristal para saber qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero la de pasada no me fue bien en mi primer montaje, o sea, zafé. Pero yo admito que me faltaron cosas, o sea, porque tengo mucha autocrítica en ese sentido. O sea, entiendo lo que hago y cuando me miro en un video y me escucho, digo, bueno, no estuvo bien acá, ¿verdad? Bueno, esto quisiera... creo que fue muy, muy lindo. Mi inglés estuvo, admito que mi inglés fue un watch you fly terrible. O sea, admito eso, ¿verdad? O sea, tenemos la devolución en un ratito. Sí. Tenemos nuestro representante del resumen para los luchadores. Pobrecito. Impresionante, pero antes me gustaría hablar de Burger King. Así es, compañeros, Burger King presenta el nuevo Whopper 4 quesos, donde el queso es el protagonista. Una receta exclusiva con algunos ingredientes clásicos del Whopper, más dos tipos de queso: queso americano, queso suizo y queso crema, que combinados dan un sabor único e innovador. Encontrá el Whopper 4 quesos en todos los restaurantes del país en sus presentaciones simple, doble y hasta con triple carne 100% a la parrilla. Pedí tu Whopper 4 quesos en Burger King como vos querés. Devolución de David Dionicho. La comida oficial de Rojo, ¿eh? Sí, sí, en serio. Buenas noches. Excelente tu montaje, realmente impresionante, brillante, fuera de serie, todo, realmente un 5. ¡5! Ustedes sabían que en mi vida, en todo mi año de Rojo, a excepción de mi gala, nunca, jamás tuve un 5, jamás. ¿Serio? La nota más alta que tuve fue hace muchos años con Andrea Valobra, que Mili me dio un 4.9. En mi gala no sé, imagino que sí, ¿verdad? Pero nunca he tenido un 5, así que muchas gracias. ¡Grande, muchacho! Vos sos alfa, vos manejás masa, vos manejás al público y eso se notó en esta presentación. Además, está en tu esencia todo esto de divertirte, de saltar y picotear las naranjas, estar de aquí para allá, hacer todo lo que hiciste. El montaje estuvo muy bien. Vi que también que Gaby Walsham con la panza estaba ayudando a pegar parte de los paneles, sí, que lindo se estaban abriendo. Sí, todo eso marca y suma y habla del compromiso que tienen ustedes, chicos, a la hora de subir a este escenario. Mi nota es 5. ¡5! Me encantó el montaje. Darle las gracias a tus compañeros, sí, porque fueron increíbles contigo, sí. Solidarios. Aquí no hubo ni un poco de envidia, ni nada de maldad, absolutamente.
el compromiso de poner un montaje bueno en escena y te dieron todo su apoyo. Eso es muy, muy, muy meritorio y más que nada para destacarlo. Felicidades, David. Sos un monstruo en el escenario, sos increíble, tenés una fuerza, llevas todo por delante, pero no solo en el escenario, sos así también en la vida personal y es algo que te destaca de todos. Muchas felicidades. Gracias. Bien, David, vamos. Bien, David, ¿eh? Bien. Wow, increíble. 5 por primera vez, doble. Increíble. Por primera vez en mi vida, en realidad nunca tuve un 5. Con Andrea Valora llegué a un 4.9 hace mucho. Qué memoria atrás que tenés, David. No, es que eso es imposible olvidar. Gustavo, yo gané una competencia, o sea, vos sabés lo que es, o sea, nunca haber esperado. Vos luchás por tus 5 siempre. Nicole, y nunca Nicole vi el 5. Dijo lo mismo Nicole justamente lo mismo. Después de... Claro, exactamente. Nicole también tuvo doble 5 y la nota secreta de Lenny. Vamos a ver, ojalá que Lenny me haya puesto un 5. Se quedan con nosotros, por favor, okay. Se quedan con nosotros.